Gracias a todos, gracias por acercarse a esta conferencia de prensa, a los medios presentes. Y bueno, hoy es un día muy importante porque acá a mi lado se encuentra Juan Tambucci, que es el presidente del Club Sarmiento. Acá lo tengo a Oscar Ginestra, que está en el Club Atlético Independiente, coordinando todo lo que es el básquet del club. Y hoy vamos a tener dos novedades muy importantes. Que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con los clubes, y esa es un poco la idea de la Dirección de Deporte de hace muchos años, tratar de que las instituciones deportivas, los clubes, tengan una sistematización deportiva y tengan una injerencia directa sobre nuestra población, no solamente con los menores, sino también con los adultos. Y bueno, de esta manera tratar de ir generando actividades en forma conjunta entre los clubes y la Dirección de Deporte, favoreciendo a la inclusión de los chicos y los más grandes en el deporte, que es un poco la idea. En este caso tenemos el lanzamiento de lo que va a ser un programa de pelota paleta en el Club Atlético Sarmiento, que ya lo veníamos hablando con Juan hace varios meses. Y realmente eres un amante de este deporte, y es por eso que también el club tiene una cancha de pelota paleta abierta muy importante, una de las mejores de acá de la zona, y elogiada por todos aquellos que vienen a jugar acá en nuestra ciudad. Y realmente, bueno, esta actividad a desarrollar creo que va a ser muy importante porque le va a dar la posibilidad a los chicos de poder ir al club, tener la accesibilidad a paletas, a pelotas, para los que recién se inician, y de esta manera poder meterse en el deporte, conocerlo, y por ahí el día de mañana ser unos grandes pelotaris como los que nos representan a Capitán Sarmiento cada vez que hay un torneo regional o provincial. Así que yo le doy la palabra a Juan, que seguramente va a explicar mucho mejor que yo en qué consiste este programa de pelota paleta. Bueno, gracias Vicky, buen día a todos. Bueno, el programa consiste, se llama Todos Jugamos Paleta. Principalmente es una coordinación entre el municipio a través de la Secretaría de Deporte y el club. Y básicamente tienen todos los instrumentos, los menores de 15 años y las mujeres, en toda su edad, para poder practicar el deporte. Esto involucra el tema de la cancha. Tenemos 4 paletas de primera calidad y también las pelotitas que necesiten para jugar. O sea, aquellas personas que son mayores de 18 años y quieren también conocer el deporte y utilizar este programa, tienen que pagar el turno nada más. Pero los menores de 15 años y las mujeres juegan gratis durante todo el tiempo que deseen y se vayan al club. Básicamente le van a dejar el documento a Marcela, que es la encargada que está ahí coordinando en el club. Le van a entregar 4 paletas para que jueguen, si van 4 jugadores, 2 paletas si van 2 jugadores, y van a tener todas las pelotitas para poder desarrollar el deporte. Y también viene, para los que quieren iniciarse en la paleta, hicimos una especie de revistita que tiene el reglamento básico del juego y también informa cómo jugarlo y cómo practicarlo. Así que es muy didáctico, muy sencillo. Así que invitamos a todos los menores y también a las mujeres, que es un deporte que ahora tiene campeones mundiales femeninos en Argentina, así que se pueden acercar. Aquellas mujeres que juegan al pádel es muy similar al pádel, o sea que le van a encontrar los piques y eso, prácticamente le va a gustar mucho. Por ahí no se van a animar mucho porque el club tiene una idiosincrasia muy masculina y eso, pero eso se está cambiando, y bueno, los invito a que se acerquen al club y que puedan practicar el deporte, aunque sea que lo prueben y que lo conozcan. Juan, teniendo en cuenta que hay grandes exponentes en nuestra ciudad, está Carlito Huete, que jugó un torneo panamericano, está Franco Besone, Guillermo Bao, ¿se van a estar dando, aparte del programa en sí, algún tipo de clínica? Sí, justamente hoy Franco Besone va a Buenos Aires, hoy o mañana, no sé si Buenos Aires, no me acuerdo en qué lugar de Capital o en Gran Buenos Aires, a hacer un curso, que son 2 días que, bueno, estamos coordinando con él. La intención del club es pagarle el curso, porque creemos que tiene que haber una escuelita para que los chicos puedan aprender técnicamente un deporte muy técnico, tienen que aprender cómo se juega, y eso que en
definitiva, con este programa, sumado a la escuelita, hacer que se mueva un poco más el deporte, porque prácticamente somos siempre los mismos y si sigue así tiende a desaparecer. Y es una lástima porque, bueno, es realmente que el que ve paleta o juega paleta sabe que es un deporte muy completo. Son deportes que no tienen gran difusión en los medios y bueno, por ahí estas herramientas son las que sirven para hacerlo perdurar en el tiempo y difundirlo, ¿no? Sí, el peor enemigo que tiene la pelota paleta es que no se puede televisar por la velocidad de la pelotita. Entonces, ver un partido paleta en televisión es ver cuatro personas que están pegando y no ves la pelota, no podés entender mucho el juego. Pero bueno, hay que hacer algo para promocionarlo y teniendo la cancha que tenemos, que como es que tiene un piso de primera, que ahora pedimos presupuesto para techarla. Queremos que vayan, están jugando muchos chicos a la hora del mediodía, después del mediodía, queremos que sean más, y bueno, y acá no tienen, imagínense que a contrario de lo que está pasando con los recortes que hay en el deporte y todo eso, estamos otorgando pelotitas, paletas y turno gratis, o sea, tienen todos los instrumentos para jugar, necesitan un jogging y un par de zapatillas. Eso bueno, ya no podemos, estamos encantados. Bueno, nada más que con eso pueden ir a por gratis. Recién hablaba mi colega con el tema de jugadores de Capitán Sarmiento, que han trascendido a nivel provincial y nacional, y también mundial que vuelve con esta vuelta. ¿No? Sí, sí, sí. Está previsto que se venga una clínica por alguien también de renombre de la ciudad de Carrito. Sí, sí, ya Alfredo Villegas, que es campeón mundial en juvenil y ahora adulto, lo llamó a Franco para decirle que el día que arranque con la escuelita de pilota paleta y lo va a una clínica. Así que eso da lo por hecho porque hay una relación muy fluida entre los jugadores de primera y nosotros. Prácticamente vamos todos los años y siempre están preguntando si van a hacer un evento, esto, bueno, así que da lo por hecho que seguro que va a pasar. Antes de pasar a otro deporte, una pregunta más para Juan. Me quedé pensando con eso de la televisión. ¿No hay forma de pintar la cancha de algún color especial? Sí, ahora están tratando de que sea, para todas las canchas iguales, pintarla de verde y poner una pelotita blanca. Eso podría ser que la televisión capte la pelota. Lo están probando y bueno, ojalá que, porque es un factor fundamental el tema del televisado. Lo que lo pueden hacer, lo que lo vienen haciendo hasta ahora, pero porque bueno, es un poco más lenta la pelota baja, los bajos de... Claro, eso sí porque va a otra velocidad. Bueno, también déjame decir justamente con eso, con lo de la velocidad, que también tenemos la pelotita que se llama núcleo, que son para los más chicos, que por ahí no dominan todavía la velocidad de la pelotita que va. Entonces también pensamos en ello y bueno, tienen todos los instrumentos para poder jugar. Es un esfuerzo muy grande entre el municipio y el club porque cada paleta sale 700 pesos y cada pelotita sale 65. O sea, por eso pedimos el documento, por una cuestión de empezar a dar un poco más de responsabilidad y que va a pedir las cosas. No creemos que van a ir a romper, pero por lo menos sabiendo que deja el documento, qué sé yo, le da un poco más de responsabilidad a la persona que saca las cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que los primeros días, los chicos que vienen a practicar el deporte, bueno, el riesgo que uno sabe que va a ser que se pierdan las pelotitas, ¿no? Porque ellos van a haber problemas porque el municipio no va a abastecer de todo. Si juegan los chicos, es muy raro que se rompan las paletas, los adultos son más de romperlas por la fuerza. Pero bueno, está todo. Tienen todo para poder conocer el deporte y jugarlo, así que están todos invitados. No tienen que hacer nada más que venir vestido deportivamente. Nada más. Bueno, la otra parte de la conferencia de prensa, la entrevista, realmente está dedicada a lo que es el básquetbol. Juan ha sido muy explícito en la explicación sobre el tema de pelota paleta y, como decía antes, esto se tiene que ver mucho con la inclusión. Y otro lugar de inclusión para los más jóvenes, y no tan jóvenes, adolescentes, es el tema del básquetbol, el Club Independiente, donde se va a poner en marcha este año nuevamente, en forma sistemática, lo que es la Liga del Noroeste de Básquetbol, que hace ya 2 o 3 años que está funcionando y muy bien. Habíamos arrancado con 7 ciudades en su primera instancia y ahora estamos en 10 ciudades que participan de esta Liga de Básquet del Noroeste Amateur. Dentro de la ciudad está Luján, Navarro, Chivilcoy, Carmen de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, Jáuregui, Suipacha y obviamente Capitán Sarmiento. Así que estamos muy contentos. Nosotros en la Dirección de Deporte colaboramos con este
con este torneo, y también hacemos las veces de tribunal de disciplina ante las diferentes instancias en las cuales se produce alguna anormalidad dentro de los partidos, se informa en la planilla de juego, nos hacen llegar la planilla de juego y nosotros acá hacemos el dictamen de la falta y de la sanción que se le otorga al jugador o al técnico o a quien corresponda. Realmente esto es muy importante para Capitán Sarmiento porque nació de acá, del Club Independiente, de Oscar Ginestra y de, creo que está un coordinador de Navarro y creo que de Mercedes también, los tres que tuvieron esa visión, dado que entrar a una liga como la de Zárate Campana es muy complejo por lo costoso y por lo económico, y desde acá, de esta liga de amateur del noroeste, se afrontan otro tipo de costos. Así que realmente estamos muy contentos que esto haya dado fruto y que haya podido tener sistematización en el tiempo y que hayamos podido sostenerla durante todo este tiempo, y ahora estamos dando el puntapié inicial de lo que va a ser el año 2016. Pero yo lo voy a dejar a Oscar, que es el coordinador responsable de esto, que dé las especificaciones en cuanto a este torneo 2016 de básquetbol. Bueno, permiso, buenos días para todos, gracias Piti por la invitación, muy explícito el representante del Club Sarmiento con la referencia paleta. Bueno, este es el torneo tercero que se hace a nivel regional con las diferentes entidades que se han afiliado desde el 2014 hasta estos momentos. Como decía Piti, se creó en Capitán Sarmiento, fue fundada acá el día 22 de marzo del 2014 con la anuencia del director de deportes y el intendente municipal Oscar Ostoris. Los equipos participantes en este año son la UNLU, Universidad de Luján, que participa, me pongo las gafas, con pre-mini, mini, pre-infantiles, infantiles, cadetes, juveniles y primera división. En este año se incorporaron las categorías como una liga oficial, que en este caso queremos realizar de la misma forma para tratar de competir de igual manera con todos. Antes se jugaba infantiles, cadetes, juveniles, y en este año se incorpora la sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, como permite el reglamento de FIBA. El siguiente equipo que participa es Sportivo Dorrego, con pre-mini, mini, pre-infantiles, infantiles, cadetes y posiblemente la primera división, lo tiene que confirmar en la próxima reunión. El nuevo club, muy interesante para nosotros y para todos los que participan, es Club Argentino de Chivilcoy, que está en una liga muy importante, pero igualmente tiene suficiente cantidad de chicos como para poder derivar y hacerlo en dos a su entidad y participar con pre-mini, mini básquet, pre-infantiles, infantiles, cadetes y primera división varones. Luego el otro equipo que participa este año es CEF número 10, que también estuvo cuando se fundó la liga. El CEF de Carmen tiene pre-mini, mini, pre-infantiles, infantiles, cadetes y primera división varones. A continuación está el Club Estudiantes de Mercedes, que tiene todas las categorías. También tenía la categoría mayores de damas, pero en este año se ha postergado porque el Club Jauregui participa en una liga muy importante con todas las chicas, entonces está en stand-by. Vamos a ver qué podemos realizar en la próxima reunión, si se hace o no. El siguiente equipo es el CEF número 24 de San Andrés de Giles, que participa con pre-mini, mini, pre-infantiles, infantiles, cadetes y primera división. Luego está Club Deportivo Independiente de San Miguel del Monte, que tiene pre-mini, mini básquet, infantiles, cadetes y primera división varones. Otro de los equipos es Club Timón de Jauregui, que tiene todas las categorías, para no reiterar las mismas, entonces tiene todas las categorías y, como expliqué, tiene categorías de damas que participan en la Liga Zárate Campana con un desempeño bastante interesante porque tienen mucha cantidad y muy buen juego. El siguiente equipo es Club Sarmiento de Suipacha, que participa este año con pre-mini, mini, pre-infantiles, infantiles varones y primera división varones. Y por supuesto el Club Independiente de Capitán Sarmiento, que tiene todas las categorías. La de damas quedó en stand-by hasta ver qué es lo que pasa. Los días de juego,
igual que el año pasado, se juega los domingos y cada equipo queda con la condición de elegir poder jugar los sábados o los días feriados. Las entradas tendrán un valor de 25 pesos y los referees los elige cada entidad, que puede ser de Pergamino, de Luján, de Mercedes, Chivicoy, de diferentes lugares. Bueno, y así a continuación yo después le daré la lista de todos los equipos como fue en el sorteo del Fixture, y la primera fecha es para explicar que Independiente es local el 10 de abril, que comienza el certamen con la UNLU de Luján. Algunos temas tratados le voy una a revancha, Oscar. ¿Cómo? Una revancha con la UNLU. Sí, por la semifinal del año pasado. Algunos de los temas tratados fueron los carnets. Este año se incorporan los carnets. Se va a hacer, como expliqué, igual que una liga común. La planilla la va a confeccionar acá en Capitán Sarmiento Montserrat. Se hace por triplicado, sin necesidad de colocar, como hacíamos en su momento, los carbónicos, ¿no? Así que cada uno tiene su planilla, local visitante, y uno queda para el Tribunal de Disciplina por cualquier contingencia. Esperemos que no pase nada. El fichaje de jugadores fue ampliado para todos los equipos. Una vez que presentan la lista de buena fe, le dan plazo hasta julio, que se toman las vacaciones de invierno. Y acá puse carnet 2, suponiendo porque todo nuevo jugador que no pueda tener el carnet en el momento de jugar, le van a dar el plazo que presente su DNI, pueda jugar y no tenga el inconveniente de no poder hacerlo por no tener el carnet adecuado. Así que hasta que se confeccione, presentará el DNI. La próxima reunión es el sábado 2 de abril en Jauregui a las 11 horas. Y lo único nuevo es que en la reunión de acá de Capitán Sarmiento, que también estuvo el director de deportes, Javier Parra, se presentó Miguel Sestari, que es referee a nivel nacional y coordinador del torneo federal de básquet de la Liga Nacional. Está la 1, que es la Liga Nacional, 2 TNA y 3 Liga Federal. Esta Liga Federal es la que coordina el señor Miguel Sestari, que es una persona con muchos antecedentes, y está la posibilidad, luego el director de deporte lo ampliará, lo perfeccionará esta charla, va a tratar de hacer clínicas para todos los chicos, grandes, profesor de educación física, viene acá en forma totalmente gratuita con el gasto de la comida y del viaje, así que eso es muy importante. Y lo último para comentarles es, que ya lo sabe la mayoría de las periodistas presentes, se hizo una promoción en el Club Independiente para todos los chicos de pre-mini y mini básquet durante 3 meses en forma gratuita, así que todo chico que se quiera anotar o nena que quiera jugar, el profesor está Lucas Montserrat, está mi hijo Fernando, estoy yo y Esteban Milicic, somos los 4 en este año que estamos a cargo de la parte de adiestramiento de básquet. Así que estamos muy contentos con eso y esperamos que los chicos se acerquen y puedan participar del torneo regional como lo hicimos en estos 3-4 años que estamos jugando. Oscar, lo que vos marcabas, el tema de los equipos, el fichaje, el tema de los carnets, ¿son todos pasos para en algún momento oficializar la liga? Sí, sí. Y este hombre que vino, que es el Miguel Sestari, que es coordinador, estuvo tratando de que mejoremos la forma de trabajo, que se viene haciendo bastante bien, pero con los errores normales, por ese tipo de conocimiento que nos va a aportar. ¿Qué se ganaría y qué se perdería de bueno de